El tema de la inseguridad. Una mujer que estaba apenas a 100 metros de llegar a su casa fue asaltada de manera violenta y cobarde por motochorros. Vamos a ver. Eran cerca de las 22 horas cuando Lorenza Sánchez, quien trabaja en un supermercado de la ciudad de itagua ubicado a la altura del kilómetro 25 de la ruta PI02, regresaba a su casa y traía consigo bolsas con alimentos y otros productos faltando muy pocas cuadras para llegar a su vivienda en el barrio san juan fue interceptada por dos delincuentes que le cerraron el paso en una motocicleta en imágenes de cámara de seguridad se observa como uno de los delincuentes bajó de la moto y directamente fue a amenazar con un cuchillo que pasó muy cerca del hombro y cuello de la mujer quien debido al susto tardó en reaccionar lo que provocó que el delincuente le arrebate con cierta violencia su cartera segundo después el delincuente se llevó la pertenencia de la mujer y huyó del lugar. Afortunadamente, la víctima no fue herida. Directamente me dijeron, en tu teléfono, tu teléfono, y ahí ya me mostraron el puñal que tenían. Tenían un, un puñal bien grande, porque viste que me cortaron mi, mi mochila. Yo me asusté y no, no reaccioné. Eso es lo que tuvo en mi contra porque ahí me pudo haber acuchillado o algo así. Una parte de lo que no es oscura, pero siempre hay asalto ahí. Incluso siempre hay gente que están esperando ahí a sus familiares, que viste que ahí se cruza la ruta y ahí, ahí siempre hay. ¿Qué esperan? Una, una zona un poco insegura también. Sí, es muy insegura. La zona donde ocurrió el asalto está siendo muy insegura y la presencia de la policía es casi nula, pese a los constantes hechos de inseguridad, ya que muchas personas, en horas de la noche, regresan de sus respectivos trabajos.